Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Sadi, que comparte tiempo con la señora diputada Silvana Ginocchio. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar a las organizaciones y movimientos sociales por este gran trabajo que han realizado. Desde este bloque vamos a votar afirmativamente esta iniciativa de integración sociourbana y de regularización dominial. Coincidimos con lo que han planteado varios diputados que el título y los fundamentos de este proyecto, la verdad que son bastante ambiciosos, pero del contenido y del texto de la iniciativa se desprende que se podría dar respuesta a una sola parte de estos problemas, y que es el saneamiento de títulos de los denominados barrios populares. Pero consideramos que es un primer paso, un avance para poder cumplir ese precepto constitucional que establece el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que es el derecho al acceso de una vivienda digna. Creo que es un acto de estricta justicia que estos ciudadanos argentinos que están poseyendo materialmente ese terreno, ese bien, puedan contar con un título de propiedad. Eso le va a mejorar su calidad de vida, van a poder repeler cualquier acción de desalojo, le va a dar tranquilidad, incluso van a poder asentar su hogar, criar sus hijos, formar una familia, constituir un barrio e incluso acceder a muchos programas y beneficios que tiene el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, y que exigen para poder acceder a los mismos que sean titulares del dominio donde están viviendo. Pero también creemos que la regularización dominial no alcanza para poder definir que hay una integración plena en el barrio, una integración plena sociourbana, o tampoco que puedan poder tener un hábitat digno, ya que el problema de los barrios populares, de los asentamientos, no solo es un problema de títulos, sino que fundamentalmente es un problema de infraestructura, un problema físico, quizás social. Como muchos diputados lo dijeron acá, donde deberán no solo hacer una buena organización urbana, sino también ver la posibilidad de que se incorporen escuelas, centros deportivos, etc. Y ahí sí lograr lo que es una verdadera integración urbana. Yo simplemente quería acotar, y no podía dejar de decirlo, que advierto cierto tinte centralista en este proyecto, que va a generar una mayor burocratización, incluso creo que se debería haber descentralizado algunas funciones, y que incluso va a encarecer no solo los costos, sino también los tiempos de los procesos de expropiación. Yo la verdad me cuesta imaginar que este organismo que se ha creado, el Renavap, ¿cómo es? El Renavap, que la verdad creo que no tiene experiencias en materia de juicio de expropiación, sino que al contrario, tiene experiencias en desalojo y en la subasta de bienes públicos, pueda llevar a cabo 4.000 juicios de expropiación, y sobre todo en jurisdicción de territorios provinciales. Creo que hubiera sido más sencillo que el gobierno nacional financie a los gobiernos provinciales para que puedan afrontar los gastos de expropiación de inmuebles o barrios que ya se vienen realizando y de los que puedan realizar en el futuro, porque creo que los gobiernos provinciales cuentan con absolutamente todas las herramientas en el territorio para poderlo hacer más ágil y a menos costo. Cuenta con Fiscalía de Estados, cuenta con Asesoría General de Gobierno, cuenta con secretarías y direcciones de saneamiento de títulos, cuenta con catastro, cuenta con registro de la propiedad e incluso con el recurso humano necesario para poder hacer el relevamiento de los barrios. Coincido mucho con las modificaciones que introdujo el dictamen en disidencia del Frente para la Victoria, los cuales lo vamos a pedir cuando se trate el tratamiento en particular, pero en definitiva lo vamos a acompañar. Creemos que tiene un buen objetivo este proyecto. Ojalá que no quede una letra muerta de la ley, y en definitiva creo que algo que justifica de manera absoluta el acompañamiento es el artículo que evita
cualquier tipo de acción de desalojo por el tiempo que establece el proyecto de ley. Le voy a ceder la palabra aquí a mi compañera de bloque, quien va a realizar otro tipo de aporte. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.